Hoy, 16 de septiembre, se celebra el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono, instituido por la ONU. Se conmemora la firma en 1987 del Protocolo de Montreal, que ha permitido eliminar gradualmente la producción y consumo de las sustancias destructoras de ozono. Aunque el acuerdo ha cumplido sus objetivos, los científicos no prevén una normalización de los niveles de ozono antes de 2050. De color azulado y un olor peculiar, el ozono es un gas que se encuentra en la estratosfera y sirve como escudo protector de las radiaciones ultravioletas del Sol. Esta frágil capa es vulnerable y puede ser destruida por la emisión de gases nocivos, como los CFCs utilizados en aerosoles o frigoríficos. Cáncer de piel, enfermedades oculares, alteración del sistema inmunológico y daños en los ecosistemas son algunos de los efectos que la destrucción de la capa de ozono tiene sobre el ser humano y nuestro planeta. Thank you.